Quería grabar un día entero en IF San Diego, pero no pude hacerlo desde la mañana porque se me olvidó. Pero ya partí y lo vamos a hacer. To be drunk and in love in... Justo ahora son las 9:30 de la mañana. Siempre me despierto un cuarto para las 8 en la semana, porque hoy es lunes. Me despierto un cuarto para las 8 y tomo mi desayuno. Y si tengo clase en la mañana, me voy a clases. Y si tengo clase en la tarde, me quedo acostada o hago algo. Voy a comprar. En este caso, hoy voy a salir a comprar. Por el COVID, el campo dividió como las clases. Hay grupos que tienen clases de la tarde, otros grupos que tienen clases de la mañana. Y por suerte, a mí me toca la tarde. Y como ya es mi última semana, quiero ir a comprar las últimas cosas que me quedan para comprar. Porque ya me voy el viernes. So, nada. El panorama de hoy es comprar, comer, clases. Bueno, ahora voy a mi cuarto. Mi número es 514. No estaré nunca más aquí. Necesito ir a Ross, a Target, a Marshall y a Fashion Valley. Pero anoche me dormí como a las 4 de la mañana y necesito reponerme un poquito, so me dormí. 2000 años más tarde. Bueno, nos vamos a Fashion Valley juntas. Stay away, stay with me, stay away. Bueno, ya llegamos. Esta tipa tiene clases en menos de una hora. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Una hora después. Bueno, ya compramos. No encontré lo que quería comprar. Ese. Pero compré otras cosas. Y esta tipa está tratando de entrar a su clase. Qué irresponsabilidad. Bueno, ya almorcé. Se me olvidó grabar, pero almorcé. Ahora por el COVID, bueno, en verdad nunca iba a estar almuerzos, pero por el COVID tampoco se puede ir a comer a restaurantes, así que hay que pedir y me demoro más. Pero ya terminé, son las 2:01. Hace un minuto partí mi clase, pero puedo llegar hasta 10 minutos tarde. Y nada, ahora voy a clases hasta las 4:50, si no me equivoco. Bueno, ya terminé la clase, la primera clase. Voy a faltar a la segunda porque soy una floja de todo. Y necesito ir a comprar, así que voy a faltar y voy a ir a comprar. Siempre subo por la escalera, hashtag dato curioso. Siempre subo por la escalera porque la sensación me da mucho miedo. Pero hago ejercicio. Así que todo bien. Soy pésima haciendo estas cosas, pero yo fui a comprar. Fui a Target y a Marshall a comprar cosas que necesitaba. Necesitaba cosas de Rose igual, pero no habían. Y si me quedaba más tiempo ahí, iba a comprar cosas que no necesitaba. Así que me fui rapidito. Ahora, como en mi día a día, normalmente en la semana... Siempre, pero siempre después de las 6, ya cuando comienza la cena, ceno con mis amigas. Hoy día vamos a ir a In-N-Out, no vamos a tomar la cena acá del campus. Vamos a ir a In-N-Out y luego, lo típico, tenemos nuestro plan hecho. Siempre es así, cenamos, tenemos nuestra hora feliz, que es algo secreto que lo hacemos entre las 3, entre mis 3 roommates. Bueno, 3 contándome a mí, obvio. Y siempre vemos una peli o compartimos con otros amigos o estamos en lunch y así. ¿Y ya?
al día siguiente. Bueno, soy la peor persona del mundo, me quedé dormida. Después de cenar, vimos una peli, estuvimos aquí en el lounge. Pero me quedé dormida y ya no sirvo para estas cosas. Se me olvidó contar más. Pero no fue mucho, nos vemos como a las 1:30, 2. Que ya tengo clase en la mañana, son las 7:56, tengo clase a las 8:15. Voy a cenar y tengo mucho sueño. Pero bueno, así es mi día, así es siempre. Estoy con mis amigos, comparto, voy a clases, como mucho. Y trato de aprovechar salir a conocer. Hoy día como tengo clases en la mañana, en la tarde voy a aprovechar salir, queremos ir a ver un mirador, ir a cenar, tomar desayuno juntos, después más tarde de nuevo porque comemos mucho. Y ya.